algo apasionante, por eso es la pasión por los caballos. Lo que buscamos en todo momento es la convivencia familiar. Esto se remonta a tiempos en cuando comenzó la conquista, cuando los caballos eran una necesidad y en este momento se está volviendo un gusto. Así que lo que estamos haciendo es retomar esas raíces para que ese gusto se vuelva una necesidad de transportarse de un lado a otro y disfrutar lo que son las cabalgatas. Esto es Ranchos de Hoy y este soy yo, Polo Rocha. Viajo por cada rincón de este hermoso país, mostrando todas las riquezas del sector productivo de México, poniendo nuestro grano de arena a la difusión del sector primario, viviendo la pasión por México. ¡Comenzamos! Sí, amigos, muchos caballos. Estamos aquí iniciando la octava cabalgata de la unidad. Estamos aquí en las playas hermosas de Vega de la Torre con más de 3,000 jinetes que vienen de todo el estado de Veracruz y también del Distrito Federal, de otras ciudades del Estado de México. Como ven, una gran cantidad de gente. Esta es la pasión por los caballos. No se nos despegue, estamos en Ranchos de Hoy. La pasión por el campo productivo. Año, les damos la bienvenida en este su municipio Vega de la Torre. Hoy resaltamos que le cambiamos el nombre y le aumentamos a Cabalgata Estatal de la Unidad, porque año con año nos visitan gente de todos los rincones del estado de Veracruz y de algunos estados circunvecinos. Con el permiso de las autoridades, del señor doctor Ramón Ferrari, quien trae la representación del doctor Javier Duarte de Ochoa. La octava cabalgata en Vega de la Torre se va a iniciar con un recorrido de Vega. Amigos de Ranchos de Hoy, nos encontramos aquí en la octava cabalgata aquí de Veracruz. Nos encontramos con el senador Pepe Yunes. Pepe, qué gusto verte con la gente aquí en esta cabalgata. Como cada año, es un honor y el gusto es mío poder compartir con grandes amigos, utilizar el simbolismo del caballo y de la cabalgata para entrelazar lazos de afecto sincero y generar el compromiso con el campo veracruzano. Pues enhorabuena, el pueblo te quiere y pues qué gusto verte por acá en Vega de la Torre. Aquí con ustedes, muchísimas gracias. Enhorabuena, amigos, esta es la pasión por las cabalgatas aquí con Pepe Yunes. Gracias. Veracruzano. Amigos, nos encontramos con Alfredo Ferrari, él es el dirigente del PRI aquí en Veracruz. Pues un evento sensacional aquí con Ricardo Romero organizando lo que es la cabalgata de Veracruz. Muy bien, además un honor acompañarlos, haber sido invitados por todo el comité organizador. Y la verdad que estamos muy contentos de participar con nuestros amigos de a caballo y saludarlos, encontrarnos con este sector en Veracruz muy importante. Y la verdad que estamos muy emocionados porque esto hay que seguirlo fomentando. Pues excelente, más de 3,500 caballos esperan aquí y pues es sensacional porque esto va creciendo. Más los que se suban, porque hay mucha gente que está esperando y que en todo el recorrido se van subiendo. Son 4 horas de recorrido que seguramente allá los vamos a encontrar y los vamos a saludar a todos los amigos allá como a las 4 de la tarde que estén de retorno. Excelente, un apasionado Ricardo Romero, 15 años festejando, haciendo cabalgatas, ¿cómo ve usted? Solamente toda la vida haciéndolas, Ricardo, sí, y un honor estar aquí con él acompañándolo. Enhorabuena, Ricardo. Rodeo, al rato lo esperamos en el rodeo para que esté con nosotros. Ahí caemos en un ratito más. Excelente, esta es la pasión por los caballos, amigos. Continuamos. Amigos de Rancho, hoy estamos con Ernesto Cuevas, presidente municipal de aquí de Vega de la Torre, y el presidente de la ganadera, Eugenio Garrido, pues aquí con el inicio de la cabalgata. Pues qué gusto que se organicen para hacer una cabalgata de esta magnitud aquí en Vega de la Torre. Así es, somos municipios hermanos, tenemos que apoyarnos. Esta gran cabalgata que ya es tradición y estamos reforzando las fiestas de aquí de Vega de la Torre. Excelente, muy buenos caballos, amigos, como pueden ver aquí el presidente de la ganadera local aquí de Vega de la Torre, Eugenio, pues es un caballo de primera, ¿no? Así es, una aztequita de registro aquí a la orden, mucho gusto, estamos aquí invitando a todos los amigos que se vengan a la cabalgata de Vega de la Torre con nuestro alcalde, bienvenidos a esta gran cabalgata de aquí de toda la zona.
tenemos aquí el gusto de presentarles a la reina de Cabalgando por Veracruz, Nesda Velasco, que está aquí con nosotros y nos está mostrando este bonito ejemplar que trae, un bonito ejemplar español, que como pueden ver ahorita lo van a ver cómo baila, cómo lo mueve, una mujer de caballo, y claro, aquí de este hermoso municipio de Vega la Torre. Pues mira, yo creo que la experiencia que se vive a través de los caballos es algo apasionante, por eso es la pasión por los caballos. Lo que buscamos en todo momento es la convivencia familiar. Esto se remonta a tiempos en cuando comenzó la conquista, cuando los caballos eran una necesidad y en este momento se está volviendo un gusto. Así que lo que estamos haciendo es retomar esas raíces para que ese gusto se vuelva una necesidad de transportarse de un lado a otro y disfrutar lo que son las cabalgatas. Como ustedes saben, las cabalgatas hay de diferentes tipos, religiosas, comerciales, y como por ejemplo la de nosotros, que es una cabalgata completamente, pues digamos, de amistad, para unir un pueblo al principio y más adelante se convirtió a unir toda una región, y en este momento estamos uniendo todo un estado. Por eso una de las más grandes del estado. A nivel nacional tuvimos presencia de León, tuvimos presencia de Monterrey, gente de Zacatecas, de Tamaulipas que estuvieron con nosotros, y esto es lo que le ha hecho una gran relevancia a las cabalgatas. Plaza Tuxpan, el lugar de reunión. Estás viendo Ranchos de Hoy. La revista más vendida en Estados Unidos, ahora en México, donde el estilo de vida de los hombres de a caballo se refleja. En su interior, reportajes, artículos, fotografías, editoriales y mucho más. Revista Lienzo. Vive a caballo. Ahora, Ranchos de Hoy llega a Agrotendencia TV para toda Latinoamérica, donde te mostraremos lo mejor del sector productivo de México, expos, ferias, encuentros, donde aprenderás del manejo, nutrición y todos los aspectos relacionados con bovinos, caballos, aves, ovinos, acuacultura
agricultura y mucho más. Viaja con nosotros y ve las bellezas naturales, las tradiciones, el sabor y vive con nosotros la pasión por el campo. Bayer 60, control total. En temporada de altas infestaciones de larvas, un baño a veces no es suficiente. ¿Cuál es el principal objetivo del Bayer 60? Reducir la infestación de larvas en los potreros, porque es ahí donde se establece el 95% de la población futura. Bayer 60 Control Total es un tratamiento integral, agregando al uso de ixodicidas la aplicación del Bimec Prolong. ¿Cuál es el resultado? Una disminución drástica y efectiva de garrapatas adultas y larvas en los potreros y alcanzar hasta 60 días entre tratamientos. Veamos una experiencia del uso del programa Bayer 60 Control Total utilizando Baiticol Purón y Bimec Prolong. ¿Qué tal? Estamos en el rancho Tres Hermanos del señor Carlos Jiménez González. Estoy en esta ocasión con su hijo Samuel. Él es encargado de toda la administración y la parte operativa del rancho. Para lograr el control total, se deben seguir los siguientes pasos. Determinar qué garrapaticida se utilizará mediante el uso del kit de diagnóstico Bayer para detectar en campo la sensibilidad o resistencia hacia alguna de las familias de garrapaticidas. Se bañan por aspersión 5 animales con un órgano fosforado, 5 animales con un piretroide y 5 animales con una amidina. Al tercer día post aplicación, el representante de Bayer tomará la lectura de la efectividad de las 3 moléculas y de esta manera se escoge el ixodicida que mejor funcione para ese rancho. La opción más que nos convenía a nosotros por el diagnóstico que le habían dado de las garrapatas era el Baiticol. La primera aplicación la hicimos en octubre. Segundo, programar la aplicación del garrapaticida seleccionado, ya sea por inmersión, aspersión o purón en el lomo del animal. El mismo día de la aplicación del garrapaticida se deberá aplicar Bimec Prolong. El Bimec Prolong actúa sobre la inhibición de la oviposición, sobre la inhibición de los huevecillos por eclosionar y sobre la represión. Es recomendable tomar muestras de excremento para hacer análisis coproparasitoscópicos y llevar un récord de los tratamientos y de su efectividad. El representante de Bayer visitará el rancho a los 7, 22, 37 y 60 días post-tratamiento para supervisar el buen funcionamiento del mismo. Muy buenos resultados, control total sobre la garrapata, se acabaron los problemas de garrapata. Y sí, desde que lo aplicamos a los 8 días ya el ganado ya no traía nada, ya tiene como cerca de los 80 días y el ganado anda limpiecito, no trae nada de garrapata. Este es un ejemplo de Bayer 60 Control Total, con mucho éxito, con excelentes resultados. Acabamos con la garrapata y bueno, vamos a seguir monitoreando, dándole soporte y ver cómo se va comportando la resistencia. Pero por ahora, las vencimos. Estas son las ventajas de utilizar Bayer 60 Control Total. Se reducen las infestaciones y mejora la productividad. Se reduce el movimiento del ganado. Se evitan posibles desarrollos de resistencia. Al mismo tiempo ayuda al control de la mosca del puerto. Hasta 70 días de control en parásitos internos con Bimec Prolong. Ahora, Ranchos de Hoy llega a Agrotendencia TV para toda Latinoamérica, donde te mostraremos lo mejor del sector productivo de México, expos, ferias, encuentros, donde aprenderás del manejo, nutrición y todos los aspectos relacionados con bovinos, caballos, aves, ovinos, acuacultura, agricultura y mucho más. Viaja con nosotros y ve las bellezas naturales, las tradiciones, el sabor y vive con nosotros la pasión por el campo. Es bien importante comentarles que las cabalgatas en nuestro estado se han ido creciendo día a día. Hay gente que más gusta los caballos, vemos gente y familias que ya están llevando sus hijos y yo creo que es una muy bonita etapa para la gente de caballo que está creciendo día a día. No le estamos quitando su espacio ni a la charrería ni a la equitación,
es una forma de que las uniones entre las familias crezcan y florezcan más nuestros lazos con la tierra. Volver y retomar nuestros ancestros, ¿no? De que eran de caballo. Saludando a la raza aquí para Ranchos de Hoy. Eso es todo. Se ve el ambiente de posando el caballo. Ahí están, amigos, desde Tecolutla. Eso es todo. Ahí está la raza. Estamos aquí en la orilla de la playa, amigos. La raza, ¿de dónde vienen? Del Estado de México, como ven, gente de todos lados, aquí en el mar. Vamos a recorrer a Topa en Veracruz, presente aquí. ¿De dónde vienen? De Emilio Carranza, como ven, mucha gente de Emilio Carranza posando para la cámara. Aquí vamos por atrás, vamos a darle por adelante para saludar a los de Emilio Carranza. Ahí están, amigos de Logital, de Tuxpan, gente de caballo por toda esta playa hermosa. Como ven, una toma sensacional, amigos. Estamos disfrutando una cabalgata que se hace año con año aquí de Vega de la Torre hasta Emilio Carranza, que está como a unos 20 kilómetros aquí hacia el sur, hacia Veracruz. Y podemos ver mucha gente que vino a hacer aquí el reposo después de inaugurado allá en Vega de la Torre, en el centro, este evento. Amigos, estamos aquí con unos grandes amigos que vienen desde Alvarado, la familia Chávez, Alfredo Grande y Alfredo Chico. Ellos son protagonistas también de una de las escenas más virtuosas que Ranchos ha hecho en Alvarado. ¿Qué tal? Qué amable la gente aquí, ¿no? En este lugar. Muy bien, muy bien. Estamos muy agradecidos con la gente de aquí y esperemos seguir acompañando las siguientes y las demás cabalgatas. No, un ambiente súper familiar para venir aquí con toda la familia, ahora sí, desde grande, pequeño. Aquí se va transmitiendo a todas las generaciones. Excelente, amigos, los dejamos porque ya está caminando la cabalgata y ahí nos vamos caminando con las muchachas guapas que también vienen por acá. Ahí tenemos el contingente adelante, ahí va el señor Román, que es el coordinador aquí de este evento sensacional. Gente de todos lados, vean qué muchachas tan bonitas vienen aquí a esta cabalgata. Amigos, todos de esta región. Desde Coatzintla, Veracruz, saludos allá a las guapuras de Veracruz. Y ahí vienen las abanderados también, vean nada más que no han soltado la bandera. Ahí viene la raza, muy contentos, muy orgullosos de portar el ábalo patrio. Amigos de todos los lugares de la República Mexicana, sobre todo de aquí de Veracruz. Mucha gente de Emilio Carranza, de aquí de la zona de Tlapacoya, de Alvarado, hasta allá vienen los de Alvarado, amigos. Viene gente de todos lados de la República. Amigos de Ranchos de Hoy, pues aquí nos emparejamos con el alcalde de Alto Lucero, aquí en Veracruz. ¡Qué bonito caballo trae, señor! ¿Qué le parece esta cabalgata? Muy preciosa, muy bonita. Muchos amigos de diferentes partes del estado. Estamos muy contentos con el recibimiento que nos hicieron aquí en el municipio de Vega de la Torre. Y venimos aquí con mucha tranquilidad, con mucha seguridad. Los invitamos para Alto Lucero, que también vamos a hacer una cabalgata allá. Pues excelente, porque con los caballos que vinieron, la verdad que sí se juntan más de 3,000 jinetes. Así es. Cada año va creciendo esta cabalgata de la unidad, de aquí de Vega la Torre, es la octava cabalgata y cada vez son más compañeros jinetes que nos gusta, que somos de rancho, que somos de pueblo, y aquí lo estamos demostrando. Excelente, muchas gracias, señor alcalde. Pues como ven, sabe de caballo y por eso la raza de Alto Lucero tiene mucho prestigio por ser buenos jinetes. Muchas gracias. Gracias. Continuamos, amigos, aquí para que vean lo bonito que es andar en una cabalgata donde la gente de a caballo se junta de todos los municipios, vienen muchachas guapísimas de aquí de la región, señores que les encanta el caballo, y pues enhorabuena. ¿Cómo se llama usted? Mario Huesca Morales.
Oiga, señor Huesca, ¿qué edad tiene usted y cuántos años aquí en la cabalgata? Voy a cumplir 68, si Dios me da vida. Y estoy como chiquillo. Pues ahí ven, amigos, aquí en Emilio Carranza hay gente a caballo, apasionados, desde chamacos. El ganado suizo americano aquí son tierras vegas y es una región donde hay buena agricultura y buena ganadería, como pueden ver. Hay ganado suizo americano, ahí viene la vaca que también quiere unirse a la, aquí a la cabalgata, esta vaquita suiza americana. Pues yo estoy disfrutando mucho, amigos. No estamos saliendo en pantalla porque aquí los protagonistas son la gente de a caballo que viene a disfrutar, y para mí pues, es un prestigio para como mexicano enseñar a toda la gente que nos ve en YouTube la pasión que tenemos en México por ser un país pues de mucho caballo, de mucha pasión y de andar siempre juntos, trabajar en equipo. Y aquí vimos a más de 3.500 gentes que nos vienen acompañando con mucha seguridad. Aquí venimos con Protección Civil del estado de Veracruz. Muchas mujeres hay aquí en la zona de Veracruz, desde Carranza, gente que viene a saludar. Toda la gente anda muy contenta aquí en este poblado de Emilio Carranza. Pues amigos, ahí está Román Bastida Huesca, el coordinador de esta cabalgata, pues saludando a toda la gente. Realmente él muy animado, saludando para aquí para Ranchos de Hoy. Gracias a este formidable personaje que es el biólogo Román Bastida, pues ha hecho posible que la cabalgata esté en su octavo aniversario. Gracias a él y a los amigos de aquí de Emilio Carranza y de Vega de la Torre. Pues amigos de Ranchos de Hoy, vengo disfrutando mucho, gracias a Protección Civil del estado que nos hace el favor de venir a pues grabando aquí en La Punta. Nos encontramos con... ¿Tu nombre? Bueno, mi nombre es Juan Luis Bastida Huesca y soy parte de la coordinación para la seguridad de esta cabalgata, la octava cabalgata. Y bueno, me honra con comentarles, soy hermano del presidente del comité y me da mucho gusto que nos estén viendo a través de tu programa y por qué no mostrarles todas las fortalezas que tenemos en este municipio, que parte del origen de esta cabalgata era para mostrarle al estado, a México y al mundo, todas las fortalezas con las que cuenta el municipio y el estado de Veracruz. Así es, pues excelente. Y otro de los personajes que nos acompaña, amigos, aquí en esta pues cabalgata, vamos adelante, es Tony Galeano. Él es el conductor de un programa excelente, se llama Horses Club. Pues, ¿cómo la ves, Tony, esta cabalgata que nuevamente participas, como siempre, en estos eventos importantes de caballo? Pues, más que otra cosa, quiero felicitar a todos tus amigos, a toda la gente que te sigue en este bello estado, en toda la República Mexicana. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Ya la segunda vez que participo en esta cabalgata y pues bueno, quiero mandar un saludo para toda la gente bonita que le gusta el deporte ecuestre, que anda a caballo y que sigue haciendo historias a caballo. Cómo no, su amigo Tony Galeano. Muy pronto estaré ahí en su ciudad, como siempre, a caballo contando historias. Pues yo muy contento. Sensacional. Y aquí a nuestro lado, amigos, algo sensacional. Viene todo lo que es los campos de cultivo, lo que mencionaba aquí nuestro buen amigo Bastida, que es, pues son campos de cultivo de plátano. En esta región el plátano es muy, muy cultivable y pues aquí nos estamos dando un agasajo, súper, sí, porque ya los plátanos están casi por salir, amigos. Acuérdense que pues hemos hecho también programas de plátanos ahí en Tabasco y en esta región, pues a mí me da orgullo ver que son tierras productivas porque son vegas, ¿no? Sí, de hecho, te comento un poquito, nosotros contamos en este municipio de Vega la Torre con aproximadamente 700 hectáreas de cultivo para plátano roatán, cultivo para plátano macho y plátano hembrita, que es un plátano que muy exquisito que se utiliza para freír y hacer platillos exóticos y típicos de esta región. Contamos con una calidad de plátano de exportación. Este plátano de la región es un plátano no muy grande, pero tiene un sabor exquisito, no tiene comparación con el resto de la República y sobre todo que estas tierras son tierras
Tierras Vegas, por lo cual se le denomina el nombre de Vega de la Torre a nuestra cabecera municipal. Pues ahí tiene el dato, amigo. Mucho que viajar por México, mucho que descubrir. Y pues estas cabalgatas a mí en lo personal me han llevado a conocer mucha gente bonita. Y aquí en Veracruz, que he hecho varias, pues me he dado cuenta que son de mucha pasión todos los municipios. Entonces, año con año ha ido incrementando esta cabalgata y ahora pues nos honra con decirles que es ya la segunda más importante del país. Y qué mejor que esta biosfera que se muestra durante el recorrido de 24 kilómetros y medio. Y mostramos al mundo las fortalezas que es la ganadería, la pesca, la agricultura. Pues nos rodean manglares, lagunas, esteros, playa, ríos, y bueno, hay una gran belleza de personas aquí que estamos listos para atender a todo el turismo que viene a visitarnos. Excelente, allá vemos el contingente, amigos, a lo largo, ahí viene el abanderado, y pues ahí viene tras de estas veredas, y vamos a cruzar un río que nos van a mencionar. Este es un río que ahorita está a la baja, pero me imagino que es caudaloso, ¿eh? Sí, bueno, en la época de lluvias, en la época que incrementa el caudal del río, es cuando llegan las lluvias por ahí de junio, julio, agosto. Es imposible cruzar por aquí a caballo, y bueno, esta es la época donde podemos cruzar el río y donde tenemos un clima óptimo para este tipo de eventos. Vean el verde agua que tiene esta región, y pues hay cultivos en la vega, y pues allí también hay camino, ¿verdad?, que va por la vereda. La gente se ve que pues disfruta estos paseos a todo lo largo. Si sus ojos vieran lo que yo estoy viendo, amigos, pues la verdad desearían venir a esta región. Yo tengo años viniendo y la verdad pues me siento orgulloso por aquí. Y por eso lo dijo el Santo Papa, ¿no? Solo Veracruz es bello, y por algo, yo creo que él se dio la vuelta por aquí y dijo, pues esto no lo hay y no lo he visto en ningún lado de los viajes que él hacía. Esta es la pasión, amigos, aquí, y vamos a hacer una escala para continuar aquí en Ranchos de Hoy. Claro, gracias. Sí, un abrazo, un beso, un saludo y bienvenidos. Estamos para servirles y para ser unos buenos anfitriones para ustedes. Un besote a toda la gente bonita que nos ve por ese lugar y que ve tu programa. Y ahora en Ranchos de Hoy, Tony Galeano, amigos. Continuamos. La pasión por el campo en México. Plaza Tuxpan, el lugar de reunión. Crown Plaza Tuxpan, el lugar de reunión. La revista más vendida en Estados Unidos, ahora en México, donde el estilo de vida de los hombres de a caballo se refleja. En su interior, reportajes, artículos, fotografías, editoriales y mucho más. Revista Lienzo. Vive Caballo. Ahora, Ranchos de Hoy llega a Agrotendencia TV para toda Latinoamérica, donde te mostraremos lo mejor del sector productivo de México, expos, ferias, encuentros, donde aprenderás del manejo, nutrición y todos los aspectos relacionados con bovinos, caballos, aves, ovinos, acuacultura, agricultura y mucho más. Viaja con nosotros y ve las bellezas naturales, las tradiciones, el sabor, y vive con nosotros la pasión por el campo. Parece la cabalgata, mi estimado. Aquí andamos, amigos, en la cabalgata, un poquito de lluvia. ¿Cómo la ves? Mirando a la cámara ya. Está buena, está un poquito larga, pero ahí andamos. ¿Ha aguantado tu burrito? Sí, ya no he echado dos veces. Enhorabuena, pues como ven, amigos, aquí viene todo tipo de caballos, burros, mulas, gente de a caballo. Enhorabuena, seguimos aquí en Ranchos de Hoy. Entrevistarlo aquí. A ver, mi hermano, ¿cómo has sentido la cabalgata? Bien, muy bien.
Has aguantado re bien, oye, ya llevas cuántos kilómetros y no te has echado para atrás. No. ¿Eh? La Chabela te ha aguantado, ¿verdad? Sí, me ha aguantado mucho. Es un fan del programa, amigos, yo lo aprecio mucho y a mí me da mucho gusto haberme lo encontrado aquí, es seguidor del programa. ¿Cómo te has sentido, mi hermano? Bien, ahorita estoy en un proyecto de cabalgando por la capacidad. Exactamente, él está haciendo un proyecto muy interesante para todos aquellos que tienen alguna incapacidad para los caballos. Más adelante platicamos con él porque estamos parando aquí a todos los que lo vienen siguiendo. ¿Muchos seguidores tienes, mi hermano? Sí, sí. ¿No sabes cómo te quiero, pelado mal amansado? Dele para adelante para que la gente lo vea que sí es de a caballo y vámonos. Esa es la pasión por los caballos, amigos. Aquí nadie se detiene. Muchas veces la gente ve las cabalgatas como simplemente una diversión, una forma de emborracharse, una forma de divertirse con los amigos, cuando nosotros lo que estamos buscando es una forma de unir a la familia. ¿Y qué es lo que le vamos a dar a la trascendencia? Que vamos a buscar que sea con causa. ¿Qué es esto? Que donde lleguemos a una cabalgata podamos llevar, no sé, tal vez unas sillas de ruedas, unas muletas, tal vez pintura para alguna escuela, algo que sea una muy buena causa para darle un toque y un nos recuerden a la población donde lleguemos. Una cultura mexicana que nos hace sentir orgullosos y para mí en especial recorrer México y ver este tipo de actividades donde la gente se reúne de todas las regiones del país, incluso de Torreón y de muchos lugares que no son solo Veracruz, me hace sentir el orgullo de lo que es ser mexicano. Y pues, aquí estamos gozando de la presencia de más de 3,500 cabalgantes que pues, nos hacen el favor de acompañarnos en esta cabalgata, la octava cabalgata, y eso nos demuestra que en México se pueden hacer las cosas, organizarse con toda la capacidad y con todos los elementos posibles, que es trabajar en equipo. Este es el mensaje, amigos, que se puede hacer mucho turismo por México y aprovechar este espacio de las cabalgatas para que la gente conozca más nuestra pasión por México. Pues amigos, aquí estamos con Román Bastida, el protagonista de esta cabalgata. Realmente, Román, un excelente cabalgata. Me voy con una sensación de que la gente viene con mucha pasión a estas cabalgatas. Gracias, hermano. La verdad que cuesta mucho trabajo guardar un equilibrio familiar en una cabalgata, porque tradicionalmente es para varones nada más. Pero esta, te contamos con toda la seguridad del mundo y han concurrido desde la primera hasta la última familias completas. Eso nos enorgullece, pero más nos congratula que año con año va incrementándose. El primer año empezamos con 160 jinetes y hoy tienes la muestra de la cantidad que ha venido. Pues ya más de 3,500 según la estadística que venimos promediando, y pues eso nos hace ver que esta cabalgata ya es la de la unidad en todo Veracruz. Bueno, nos das una buena noticia porque nos veníamos preguntando, el presidente de la ganadera, el secretario del comité de ganadera, mi hija y mi esposa, ¿sí?, nos veníamos preguntando si rompimos récord o fuimos para atrás. El año pasado fuimos 2,800 y mira qué gusto nos da la noticia que nos das. Según el último dato de estadística, y pueden ser más porque algunos se quedaron atorados en la carretera y se quedan brindando porque hay dos cruces, amigos, separa totalmente Vega de la Torre y separa Carranza porque hay dos cruces. Y la verdad, pues sensacional, ustedes que lo están viendo en su tele, aquí en Ranchos de Hoy, nos damos cuenta y se van a dar cuenta que esto es algo único, que trasciende por todo México. ¿Cómo lo sintió, señor? Muy bien, muy bien. Estamos muy contentos, muy orgullosos de esta octava cabalgata. Enhorabuena. Y pues su hija, ¿qué te parece? Y llegaste hasta el final, ¿verdad? Sí, todos los años, ya van 7 años que monto. Muy bien.
¿Cuántos kilómetros, señor presidente, aquí de la zona ganadera? Aproximadamente 24 kilómetros. Sí. Pasando por parajes sensacionales, ranchos muy productivos, plátano, ¿verdad? ¿Cómo lo vio? Tenemos todo el tipo de parajes, desde playa, montañas, planos, praderas. Es una cabalgata completa totalmente. Una zona arqueológica, como mencionas, para que nos platiques un poquito, aquí los totonacas también estuvieron fincados. Ah, bueno, pasamos por Las Higueras, el municipio de Vega La Torre se fincó en esa congregación, se llamaba Yetlacacalco y querías ir a la orilla del Tabacal. Cuando llegan los españoles le ponen Vega del Casedero, conservando la tierra fértil, el nombre, y en la actualidad es Vega de la Torre. Pues qué bien, muy importante, amigos, viajar por México, pero sobre todo les recomiendo venir a esta cabalgata que año con año se va a seguir celebrando. Vamos por la novena, ¿no? Por supuesto, la novena, y vamos a romper récord, ¿verdad, presidente? Si Dios quiere, más de 4,000 jinetes vamos a traer para el otro año. Excelente, vienen gente de Torreón, amigos, viene gente de Quintana Roo, vimos gente pues de muchos municipios, de Monterrey, ¿de dónde más? Del Estado de México, de Chalco. Chalco, claro, Acayuca, Mixtequilla, Jico, Banderilla, Tuxpan, Tehuatlán, tenemos gente de todos los estados. Muchos grupos de cabalgata que se dan cita aquí en esta cabalgata, que ya es una de las más importantes de México, y pues Ranchos de Hoy tuvo la oportunidad de estar aquí, su amigo Polo Rocha, disfrutando, un clima favorable, no hizo tanto calor como otras veces, pero estuvo muy agradable como también para la cámara, que se grabaron muchos momentos mágicos sobre lo que son los cerros que vienen dando por toda la vereda, ¿no? Sí, gracias Polo, te agradecemos mucho, nos congratula y nos satisface que nos saques al aire, ¿eh? Te lo valoramos mucho. Estamos ahorita en la localidad de Emilio Carranza, donde se hacen sillas de montar y cinturones de hilo, de pita y de plata, ¿eh? Famosísimo. La gente está feliz. Sí. Todos los talabarteros les fue bien, los hoteleros, no hay una habitación vacía, y eso hacemos, eso colaboramos, porque no somos ni gobierno del estado ni ayuntamiento, somos asociación civil, ganadera y comité, y con eso contribuimos al municipio. Y muchas familias. Pues amigos, esta es la pasión por los caballos aquí en esta cabalgata que es histórica ya para México. Esta es la pasión por México aquí desde Veracruz. Gracias. Continuamos. Buena, gracias. Pues amigos, estamos con Doris, una de las cabalgatas que viene desde Jalapa. Oye, pues yo te estuve siguiendo todo el camino y la verdad llegaste con éxito, ¿verdad? ¿No te cansaste? No, pues ya no me había cansado, pero gracias a Dios ya todo bien. Muchas gracias por invitarnos, por haber venido ustedes, gracias. Que tengan más caballos cada vez y pues suerte, gracias. Amigos, muchas mujeres, muchas niñas guapas como esta niña Doris, y pues vamos a seguir viendo cómo llegaron aquí al final. Pues hemos llegado, amigos, también aquí al final donde están desensillando, y estas niñas que son, ¿de dónde vienen? De Emilio Carranza. De Emilio Carranza, qué guapas están. Gracias. ¿Qué equipo tienen ustedes de cabalgata? Pues ahorita tenemos jinetes de Emilio Carranza. Ándele. Oye, ¿cuál es tu nombre? Mariana, ¿y tú? Angie. Y platíquenos, ¿qué hay aquí en Emilio Carranza? Júntense, porque aquí vienen todos los cabalgantes, todo el grupo de la gente de Emilio Carranza. Pues la verdad que un lugar sensacional, oiga usted. Fue una cabalgata hermosa, muy, muy, muy presentera para todos. Un buen tiempo, nos dejó cabalgar bien el tiempo. ¿Sí? Y gracias a Dios estamos aquí todos juntos. Un poquito de brindita, sí, pero muy agradable, con lo que no sudamos. Pero fresco, fresco, pero fresco. Oiga, qué bonita tierra aquí en Emilio Carranza. ¿Qué tal? ¿Qué pueden hablar de Emilio Carranza? Pues que es muy bonita y tiene muchas cosas. Sobre todo muchas muchachas guapas, ¿no? Así es. Pues este es, amigos, la pasión que se vive aquí con esta gente bonita de Emilio Carranza. Síganos para el próximo año. Invítalos para la novena. Claro que sí, los invitamos para la novena cabalgata estatal de Vega de la Torre, Emilio Carranza. Los esperamos. Pues ahí está, amigos. Enhorabuena y gracias por estar aquí en Ranchos de Hoy. La pasión por los caballos, ¿no? Es lo que más nos gusta y estamos por ellos, por los caballos. Es lo que nos lleva adelante. Pues amigos, estamos con el abanderado de la cabalgata. ¿Cuál es su nombre y qué le pareció el evento? José Zárate Salas. Bastante bien, cada año es mejor. Yo soy de los iniciadores, la primera vez iniciamos con 160 cabalgantes. Y ahora tenemos más de 3,000, qué gusto, la verdad. Oiga, pues lo felicito, ¿eh? Sí, pues. Y aguantó la bandera todo el camino, la verdad, mi respeto. No, claro que sí. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 61 años. Qué bárbaro, pues qué fibra, ¿eh? Para andar en el caballo, que son 20 kilómetros. Sí, y
Acá la bandera y acá la rienda, pura pierna. Excelente, pues amigos, gran pasión aquí por esta enorme cabalgata que se hace en Veracruz. Esperemos que el próximo año sea mejor y esté usted con nosotros. Claro que sí, aquí vamos a venir porque la pasión de Rancho de hoy es los caballos. Claro que sí. Ranchos de hoy llega Agrotendencia TV para toda Latinoamérica, donde te mostraremos lo mejor del sector productivo de México, expos, ferias, encuentros, donde aprenderás del manejo, nutrición y todos los aspectos relacionados con bovinos, caballos, aves, ovinos, acuacultura, agricultura y mucho más. Viaja con nosotros y ve las bellezas naturales, las tradiciones, el sabor y vive con nosotros la pasión por el campo. Estás viendo Ranchos de Hoy. Bayer, Science for a Better Life. ¡Acá! Estamos ubicados en el rancho Los Chivos, en el municipio de Alvarado. Alvarado es parte del estado de Veracruz. Esta es una ganadería tradicional, ganaderos por varias generaciones. Mi nombre es Alfredo Chávez. Yo soy Luis Chávez, fundador de esta empresa. Yo, la tercera generación, y mi nombre es Alfredo Chávez. Que mi abuelo también hacía parte de esto, ya afinado, pero al fin en nuestros corazones, como toda esta situación de la ganadería, que es algo tan importante para la familia, porque está dentro de nosotros realmente, y el orgullo de todos es que tanto a mí como a mi hijo, mi padre, nos gusta, nos apasiona esta parte de la ganadería. Estamos a la orilla de uno de los ríos más importantes, que es el Río Blanco. Su nacimiento es en las faldas del Pico de Orizaba. Y en temporada de lluvia se inundan nuestras tierras y nos tenemos que enfrentar a falta de pastura. Aquí vamos, ya vamos al medio río. El ganado nosotros varía la época. A veces nos venimos a fines de junio y a veces nos venimos a fines de julio. Y son 4 o 5 meses de migración, de migrar el ganado acá a los llanos, alto. El ciclo de lluvia es el que nos rige en cuándo salir, cuándo entrar. Estos pastos son naturales, no son pastos mejorados. Entonces se llega el tiempo de que ya se ponen muy regios, muy duros.
y el ganado no lo come. Entonces, cuando tenemos que aplicar los medicamentos de Bayer para que el ganado no se nos vaya para el suelo, para que ahorita cuando lo vayamos a llevárnoslo a los potreros esté en plena condición. En tanto desparasitante como vitamina, como en Bigantol, Catosal, porque mire, este ganado no se le ve una mosca, tiene más de 15 días de que le aplicamos el producto del lomo y está, y se la puedes contar con la mano. Te invitamos a los ganaderos, porque al final el resultado es mayor. Al principio ellos sienten que el gasto es muy fuerte, pero desgraciadamente tenemos muchos productos en los mercados que son productos patitos, la gente se inclina a veces mucho por ello, porque a lo mejor un tratamiento completo como el que se lleva, vitaminas, desparasitantes, corporales, cuando lo sumas en un animal, estamos hablando de un costo por animal de 70, 75 pesos y la gente le parece caro. Pero al final, cuando haces números, no en el ganado que vayas a vender, en el ganado tuyo que lo veas, tienes una utilidad de 50 kilos extras que no lo podías haber tenido con otro producto. Y si lo multiplicas por un precio de 20 pesos el kilo, que no es ese el real, pero vamos a ponerlo bajo, estás hablando que de 1,000 pesos, y si gastaste 200 porque lo repetiste 3 veces el tratamiento, estás teniendo una utilidad de 900, 800 pesos por animal simplemente. Y ya cuando estás hablando de un lote que haya 100 animales, pues ya también, si lo vuelves en dinero, todo esto, los rendimientos, resultados, hay que verlos al final. Este año innovamos con Catosal y entonces nosotros esperamos, por lo que estamos viendo en condiciones corporales de nuestras vacas parinderas, que el siguiente año vamos a tener mejores lotes de becerros, porque seguramente va a haber una mejor reproducción. Al final van a haber resultados y nosotros ya estamos viendo estos resultados muy palpables, ¿no? Ya tenemos vacas que se están empezando a correr. No, yo quisiera que fueras ahorita ya al rancho a la ordeña. Las vacas están supremas, las que le pusimos el tratamiento en Palma de Coco. Uh-huh. No, yo quisiera que vieras ese ganado. Ya se corrieron todas. Todas que las agarró el toro Charolay. Tenemos un predio pequeño, lo tenemos para desarrollar pura becerra de año y medio en adelante, y fueron tratadas con estos productos de Bayer, y prácticamente una, tenemos terreno sobrante, porque es de presunción. Lo que vamos a hacer es simplemente un predio muy pequeño, 19 hectáreas, y prácticamente siempre en esta temporada ya estamos ahogados porque el pasto se nos termina, y ahorita con ese tratamiento el ganado, como ganó peso corporal, comió menos, y tenemos becerras mejor desarrolladas y pasto nos está sobrando. Pues este año nos ha ido de maravilla, porque ya de que descubrimos esto, que ya lo tenemos en mano, por un médico que nos vino a proponer el producto, nos ha ido muy bien. Esperamos seguir trabajando con Bayer para que estas dos generaciones sigan trabajando en el patrimonio que esperan que caiga en mis manos, y pues seguir por el buen camino y produciendo para esta región que tanto queremos y que tanto apreciamos. Y esta actividad que la verdad nos apasiona y llevamos en la sangre, pues pueda seguir siendo, aparte de todo, un buen negocio y un buen futuro para todos. En este rancho, nosotros usamos producto Bayer, ¿verdad, papá? Si es Bayer, es bueno. Bayer, Science for a Better Life. Producto Bayer. Estamos poniendo otra pregunta, ¿usted cuál es? Producto Bayer. Crown Plaza Tuxpan, el lugar de reunión. Crown Plaza Tuxpan, el lugar de reunión. Monedas para llevar a mi familia, que me esperan con ansias y amor. Y cuando tú lo decidas, Dios mío, me digas: hijo mío, hoy se termina tu libro, esa es tu última página. Entonces yo podré decir con mucho gusto y satisfacción: gracias, Dios mío, por haberle dado gusto a mi gusto y gusto a la gente que nos sigue en cada jaripeo. Entonces, rodeo significa una fortaleza, un gusto, una nobleza,
el símbolo de que el hombre pueda dominar una bestia como un animal de 600, 700 kilos. La Virgen de la Asunción, que los jinetes que cabalgan para dar gusto y satisfacción salgan limpios y amparados por tu santa protección. Amén, Señor. Y ahora sí, que venga la piedra de vuelta, que venga el piloto, que venga el jinete y que venga los chingados a hacer una norte, cuando había mucho ganado, no había como ahorita que podemos ver lo que son las cercas, no había ganado marcado en aquellos tiempos. ¿Qué es lo que pasaba? Se soltaba todo el ganado y decían los diferentes comarcas, los diferentes hacendados, vamos a rodear todo el ganado, el que tenga el mayor número de becerros los va marcando y entre más rápido puedas hacer un rodeo, más rápido marcas. El rodeo es completamente mexicano, nace en México cuando todavía Texas pertenecía a México, es de los mexicanos. Obviamente muchos malinchistas dicen, no, es americano. Realmente todas las suertes que tú puedes ver progresieron en nuestro México y es la base fundamental de la historia. Ellos tuvieron muy buena aceptación con los australianos cuando llegaron en su época de Estados Unidos, de la conquista y todo lo que era, pero sin embargo los mexicanos fueron los que perfeccionaron todo lo que tienen ellos de riata al azar, todo lo que se va siendo netamente mexicano. Es una, de la cura de la charrería nace todo lo que tienes alrededor. Pues amigos de Ranchos de Hoy, realmente fue un fin de semana inolvidable para su servidor. Estuvimos aquí en una cabalgata que juntó más de 3,400, para ser preciso, 3,586 según dijeron. Y pues agradecemos mucho a las autoridades aquí del municipio de Vega de Alatorre y pues esta comunidad que es una ciudad prácticamente, Emilio Carranza, una ciudad llena de mujeres guapas como pueden ver. Y gente que vino de Misantla, que nos acompañaron de varias regiones de Veracruz. Y sobre todo, pues el anfitrión, el mero protagonista de esta inolvidable cabalgata que cada vez toma más fuerza. Esta vez fue la octava, va a ser la novena el próximo año. Y seguramente vamos a tener más momentos de emoción.
Pues te agradecemos mucho, Ricardo Romero, que nos hayas invitado a Ranchos de Hoy y pues conocer más de las tradiciones de esta región y todo el impulso que tiene el caballo por acá. No, es súper importante que estuvieron con nosotros y aquí todas las bellas damas y los compañeros que están con nosotros el día de hoy para cerrar este magno programa que tuvimos este fin de semana magno con esta cabalgata y el rodeo de anoche que te la pasaste súper bien viendo ahí los toros. Así que los esperamos en la próxima edición de Ranchos de Hoy con Cabalgando por Veracruz. Enhorabuena, Cabalgando por Veracruz. Es una experiencia que él ha venido haciendo desde hace 15 años y Ricardo pues ha hecho que estas ciudades se amalgamen en una amistad que pues nos da la oportunidad a través del caballo de conocer las ciudades, los pueblos y las sociedades, trabajar pues en algo común, en conocernos, en tratar de conocer también estas ciudades. Como vimos aquí en Emilio Carranza, pues hay una zona arqueológica padrísima. ¿Sabías que hay una zona arqueológica aquí que es histórica? Sí. Me imagino que sí, ¿no? Ella es Rocío, es aquí también de la ciudad y estamos con Maricel. Claribel. Claribel, perdón. Es un lugar mágico, como para invitar a la gente para que venga aquí a Emilio Carranza. ¿Qué te parece? Pues hay lugares muy, muy bonitos. Pueden venir a la playa, Lechuguillas, se come delicioso. Y además pues la zona arqueológica que como usted mencionó en Las Higueras, Veracruz. Las Higueras, Veracruz. Y Vega de la Torre, que es el municipio, es un municipio muy histórico que vale la pena venir en sus recorridos. Pues amigos, espero que les haya gustado. Quisiera que todos participaran, pero pues el tiempo en la televisión es oro. Pero saben que pues todos les agradecemos que hayan estado aquí en este evento sensacional de la cabalgata, la octava cabalgata de la unidad, hecha por Cabalgando por Veracruz y nuestro amigo Ricardo Romero. Los esperamos la próxima cabalgata que se va a venir seguramente en estas fechas y espero que nos sigan semana a semana como siempre en Sky 144 todos los jueves a las 5 de la tarde y vean la pasión por los caballos que tenemos. Esto fue Ranchos de Hoy, la pasión por México.